Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos trabajando con el cuento de Marto Guanini que se titula Premoniciones. Acá habíamos dejado con las X, en el lugar, corrigiendo estilo. Y siempre rebobinando un cachito. Se despertaba consumido. A veces se descubría sollozando, hablando solo. En sus ratos de conciencia aborrecía aquellas visiones y pensar que las había considerado un don. Cristóbal no volvió a su trabajo, se quedó tirado en su casa. Bueno, ¿Cristóbal es el mismo? Bueno, entonces vía. ¿Por qué? Porque el sujeto tácito se la recontrabanca. Creo que no lo puse porque hacemos que no lo ponía. Vos cuando, digamos, esto es como poner en quinta, el sujeto tácito es como poner en quinta en la caja de cambio, vos seguís dándole hasta que no haya algo que te impida seguir con el sujeto tácito, que cambia de sujeto, ahí pones el nombre. No volvió a su trabajo, se quedaba tirado en su casa, no tenía energía ni para comer. Anita sonaba preocupada en los mensajes del contestador. Bueno, lo más importante al fondo. En los mensajes del contestador, ¿cómo? Anita sonaba preocupada. Él no le respondía. Temía que él no respondía, directamente. En los mensajes del contestador, Anita sonaba preocupada. Él no respondía. Temía que si ella lo escuchaba en ese estado de problema fuera a verlo. Él no respondía. Temía que si ella lo escuchaba en ese estado de problema fuera a verlo. Después fueron sus jefes quienes lo llamaron. Bueno, acá. Después lo llamaron a su jefe. Él no respondía. Temía que si ella lo escuchaba en ese estado de problema viniera a verlo. ¿Viste? Después fueron sus jefes quienes lo llamaron. Bueno, la idea es esta, por ahí si lo hubieras leído en voz alta te lo hubieras No, es que visto. antes decía iría y tampoco me cerraba que iría, y no era iría ni fuera, era viniera. Viniera, claro. Va por el Bueno, punto de vista. exactamente. Sí. Esto, amigos, es una cuestión de punto de vista. Les dejo, acá abajo, la lista de reproducción. Yo creo humildemente que esos programas sobre el punto de vista, podríamos tranquilamente escribir un tratado sobre el punto de vista. Porque está contemplado un montón de cosas. Este Viñera está contado todo, por supuesto, un narrador en tercera persona, y ahí está la dificultad, contado desde el punto de vista de un personaje que está acá. Si la mujer está allá y tiene que venir, no tiene que ir, ¿ven? Ahí está la cuestión. Por ejemplo, Marcelo vio que Marto entraba al taller, ¿no? Entonces, ¿cómo lo decimos de Marto eso? Marto vio, al entrar en el taller, Marto vio que Marcelo lo estaba esperando. Es totalmente distinta, son palabras completamente diferentes, ¿eh? Recuerden el programa con Buccino, ¿eh? Buccino recibe de mano de Marcelo, Marcelo le entrega un libro a Buccino. Bueno, contado desde el punto de vista de Federico. Buccino recibe de mano de Marcelo un libro. En eso nos va la vida y es fascinante. Cuando uno lo domina ya está listo, ya se puede ir del templo Shaolin. No volvió a su trabajo, se quedó tirado en su casa, no tenía energía ni para comer. En los mensajes del contestador, Anita sonaba preocupada. Él no respondía, temía que si ella lo escuchaba en ese estado deplorable, viniera a verlo. Después fueron sus jefes quienes lo llamaron. Al tiempo le llegó el telegrama de despido. Cristóbal no se sorprendió. Sigo insistiendo, el sujeto tácito. Bueno. Después fueron sus jefes quienes lo llamaron. Al tiempo le llegó el telegrama de despido, no se sorprendió. Una tarde, ya no sabía cuánto tiempo había pasado, él, ¿ve? Sonó el timbre. Cristóbal no le prestó atención. Una tarde, ya no sabía cuánto tiempo había pasado, sonó el timbre. Él no le prestó atención, pero el timbre siguió sonando. Ese chillido de mierda le perforaba el cráneo. Se tapó con un almohadón, pero lo siguió oyendo. Y después se sumaron golpes en la puerta. Sin fuerza ni para putear, se arrastró. Fíjate una cosa, si acá dijese, y después se sumó un golpe en la puerta, y vos decís, sin fuerza para putear, se arrastró hasta la entrada. ¿Quién? ¿El golpe en la puerta? Por supuesto que hay un contexto que determina que no es el golpe el que se arrastra hasta la entrada, sino Cristóbal, ¿eh? Pero hay una traba ahí. Ahí sí que yo te digo ponerle de vuelta a Cristóbal.
Acá, como es un plural, no tenemos ningún singular. Chau. Y después se sumaron golpes en la puerta. Sin fuerzas, ni para putear. Se arrastró hasta la entrada y abrió apenas. Obvio, era Anita. Vamos a ponerlo así, mira. Un plano para la mina, punto y aparte. Sin fuerza ni para putear, se arrastró hasta la entrada y abrió apenas. Anita, obviamente. Mira, ya la ves entera de cuerpo. Cris, dijo ella. Él se asomó y ella apenas. Ella se asomó. Y ella abrió los ojos bien grandes, sorprendida. ¿Qué querés? Ana. Cris, dijo ella, él se asomó y ella abrió los ojos bien grandes, sorprendida. ¿Qué querés, Ana? ¿Ves? Porque el lector que no conoce el cuento, por ahí dice, ella abrió los ojos bien grandes, sorprendida. ¿Qué querés? Es como si le estuviera diciendo a la mina, ¿qué querés de mí? ¿Ven? Entonces acá sí que hay que ponerlo. Pero ahora decir, preguntó Cristóbal, que estoy emperrado en no poner Cristóbal, acá con el vocativo Ana, ya sabemos quién está hablando. Y sobre todo una cosa muy importante, ella no la trata de Anita, ¿ven cómo la llama? Ana, ¿sabes? Que es muy distinto. Él se asomó y ella abrió los ojos bien grandes, sorprendida. ¿Qué querés, Ana? Pasé varias veces, dijo ella como de memoria, pero no estabas o no querías atenderme. ¿Qué pasó? Tengo tus cosas en mi casa. Quédatelas, quemadas. Anita pareció reaccionar. Cristóbal, por Dios, ¿qué tenés? Nada, por... no te reconozco. Con esa barba y el pelo largo, Anita empujó un poco a la puerta. Y estás muy flaco. Se cubrió la nariz con la mano. ¿Y hace cuánto que no te bañás? Cristóbal se restregó la barba. Ni se acordaba de la última vez que se había afeitado. Está perfecto todo esto. Empujando la puerta. Bueno, fíjense por qué Cristóbal viene muy bien acá. Simplemente por el sujeto tácito Anita. Anita es la mujer barbuda del circo. ¿Ven? Anita empujó un poco la puerta y está muy flaco. Se cubrió Anita, sujeto tácito. ¿Y quién se restregó la barba? Anita. Entonces ahí, Cristóbal. Esto pasa muy seguido. O ponemos el nombre todo el tiempo o jugamos con el tema del sujeto tácito, que para eso se inventó. Ahora bien, hasta que aparece un nuevo personaje que te hace volver a poner el nombre. Cristóbal se restregó la barba, ni se acordaba de la última vez que se había afeitado. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, muy bien esto, es muy bien esto, está excelente, al mismo Cristóbal. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Al verlo de cuerpo entero, ¿cómo estaba? ¿Desnudo? ¿Cómo? Ah, porque es importante eso. Sí, creo que no sé si lo dice. Ah, no, sí, era todo como te decía ahí. Al verlo en calzoncillo. Sí. Él pensó que lo veía en calzoncillo, pero era porque estaba hecho mierda, ¿no? Porque estaba en calzoncillo. Claro. Ah, no, claro. También es difícil sacarse con el cabo. Sí, no se va a ver. ¿Sarpullido es o salpullido? Nunca me acuerdo. ¿Así se dice de sarpullido también? Suena así. Suena mira qué piola, ¿eh? Sí, eso está bien. Pasa que yo dudé de poner algo así porque él no se había dado cuenta ni que estaba barba, o sea, no pude verse que tenía un sarpullido. Eso es lo que me ¿porque está con la barba? Y porque él no se dio ni que tenía barba, no se da cuenta que tiene un sarpullido. Pero él como pero que lo no ve no a Anita. Importancia. Anita. Lo está viendo Anita. Sí. Al verlo cuerpo entero. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Al verlo del cuerpo entero, estaba en calzones, un sarpullido sarnoso cruzándole el pecho, dio un grito ahogado. Ese párrafo cambió de punto de vista. Cambió de punto de vista.
Hoy está el apunte, a ver si lo encontramos acá, porque justamente tuve que acudir a este apunte que saqué hoy otra vez con Parisi, laburando recién. A ver. Bien, se fue la mierda. Ahí está. Acá, si no me equivoco, es. ¿Qué se, cómo se abre? Este apunte, el apunte número 9. Sí. Un tema de punto de vista que trabajamos con. Ayer con Mati Brunengo, exactamente. Ahí está. Bueno, vean muchachos este apunte número 9 y van a comprender mucho, porque ya a esta altura ya va a estar, cuando editemos este programa, este ya va a estar en YouTube, para entender mucho mejor esta cuestión que tiene que ver con el punto de vista. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Una cosa es decir, Cristóbal se restauró la barba, ni se acordaba de la última vez que se había afeitado. Vio cómo Anita entraba en la casa, empujando la puerta y a él mismo. ¿Lo ven la diferencia que hay? Acá el punto de vista pasó a esta mujer, sin ninguna duda. Empujando la puerta, mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Al verlo de cuerpo entero, estaba en calzones, un sarpullido sarnoso cruzándole el pecho. El verbo estaba, como siempre se puede trabajar. Andrajosos calzones, un sarpullido sarnoso cruzando el pecho. Es como un andrajo. Está bien escrita para andrajo, ¿no es cierto? Sarpullido. Bueno, podemos verlo rápidamente. Herramientas, sinónimos. Está bien, erupción, irritación, eczema. Sarpullido y andrajosos. También. Sí, andrajoso está bien escrito. A veces que viene de esas lagunas, mejor. Las cagadas mandárnoslas acá y no cuando el libro ya está publicado, ¿no? Al verlo de cuerpo entero, andrajosos calzones, un sarpullido sarnoso cruzándole el pecho, dio un. También sarpullido sarnoso suena bastante. A ver, mira. Una. Porque también están andrajosos, ¿no? Una urticaria. Sarnosa. Sarkozy. Empujando la puerta, mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Al verlo del cuerpo entero, andrajosos calzones, una urticaria sarnosa cruzándole el pecho, dio un grito ahogado. Lo llevó hasta el baño, lo ayudó a desvestirse y lo sentó en la bañera. Lo sentó adentro de la bañera o en el borde. Adentro. Ahí está. Dio un grito ahogado. Lo llevó hasta el baño, lo ayudó a desvestirse y lo sentó dentro de la bañera. Abrió el agua y lo dejó ahí, la mugre disolviéndose de a poco. Perfecto acá. Acá, el que dice que falta algo es porque lee muy poco, amigos, ¿eh? Porque esa es la elipsis de la preposición con. Abrió el agua y lo dejó ahí, con la mugre disolviéndose de a poco. Desde aquel rincón Cristóbal la miraba ir y venir con trapos, escoba y balde. Bueno, acá lo tenés. Vuelve el punto de vista a Cristóbal. Es ahora él el que mira. Desde aquel rincón Cristóbal la miraba ir y venir con trapos, escoba y balde. En un momento se quedó dormido. Punto. Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él con los brazos en jarra. Se veía más hermosa sin todo aquel maquillaje y la ropa sensual y los zapatos. Dijo, la casa ya está, ahora faltas vos. ¿Qué tal? ¿Estaba desnuda la mujer? No, pasa que él siempre la había visto porque era el amante, se ¿sí? había visto toda arreglada y la mía estaba normal. Eso quiere decir, como la veía siempre, falta algo y no. Él siempre había visto así todo preparado, producido y todo, y ahí estaba normal, una joguineta.
para que quede relacionado punto y coma acá. Y para profundizar en el punto de vista del personaje, ¿qué le mandó a Carlos de Sevilla? Bravo, Marto, la veía, ahí está. Desde aquel rincón Cristóbal la miraba ir y venir con trapos, escoba y balde. En un momento se quedó dormido. Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él con los brazos en jarra, con ropa de calle. Sacrifico esto para que quede lo que más te interesa mostrar. Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él con ropa de calle. Distinto, ¿eh? Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él, con ropa de calle. La veía más hermosa sin todo aquel maquillaje y la ropa sensual y los zapatos. Dijo: ¡Tatán! Este programa se puede titular, al margen de Sin Red y trabajando con un cuento de Marto Guanini, se puede, digamos, titular: Hoy laburamos con el sujeto tácito. ¿Qué me contás? Acá es necesario ponerle ella. Ella dijo, porque si no, el que la veía, mirá cómo cambia las cosas, no se veía más allá de ese la, cambió todo. La veía más hermosa sin todo aquel maquillaje y la ropa sensual y los zapatos. Ella dijo, la casa ya está, ahora faltas vos. Sacó un espejo y se lo puso a Cristóbal delante de la cara. Él casi se desmaya. Estaba avejentado, barbudo, canoso. Y comprendió todo. En silencio dejó que Anita lo bañara, lo afeitara y le cortara el pelo. Ya no es más Ana, es Anita ya. Él precisa de ella. Las visiones nunca se fueron, dijo durante la cena, de la cual no había probado un bocado. Solo se aceleraron. Bueno, a ver, esto para don Andrés Revaliati. Esta fue una pregunta bien puntual, ¿eh? Pero bien puntual. ¿Qué tengo que hacer para que se vea después de pelo que los tipos están comiendo? Para que el lector no vea que están comiendo adentro de la bañadera. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Después del pelo. Después del pelo, sí señor. Marte, a ver. Más espacio. ¡Bravo! ¡Fenómeno! Ahí está. Listo. Excelente. En silencio dejó que Anita lo bañara, lo afeitara y cortara el pelo. Las visiones nunca se fueron, dijo durante la cena de la cual no había probado bocado. Solo se aceleraron bastante. Para que no haya rima entre bocado. Ahí está. Bueno, un aplauso fuerte que lo escuche toda la audiencia, ¿eh? Para don Andrés. Vamos a traerlo. Un recurso sensacional, el del espacio activo. Les dejo, amigos, un link a programas que hablamos sobre ese tema. Porque es fascinante. El primerizo se pone a pensar, una hora, ¿qué hace? Se van a poner a cocinar. Van a comprar cosas, la comida afuera, preparan la mesa, se sientan. Esto es un montaje rápido y eso redunda en la lectura rápida. ¿Vos qué decías, Morto? No, se dice, poner quién lo dijo, porque si lo dijo él. Sí. No. Sujeto tácito dejó, sujeto tácito dijo. No se hagan problema. Y comprendió todo. Él casi se desmaya, estaba avejentado, barbudo, canoso. Y comprendió todo. En silencio dejó que Anita lo bañara, lo afeitara y le cortara el pelo. Las visiones nunca se fueron, dijo durante la cena, de la cual no había probado un bocado. Solo se dio bastante. Anita lo miró sin entender. No hay ningún problema. Hoy sí, señores, podemos afirmar que fue la clase del sujeto tácito. Que, les cuento una cosa. Bien que se la banca acá con el espacio activo que le metió Andrés Revaliati, se la banca tranquilamente, y yo he visto novelas que se banca tranquilamente el sujeto tácito. Termina el sujeto tácito el fin de un capítulo y el siguiente capítulo de la novela sigue tranquilamente el sujeto tácito y no molesta. Así que bueno, bingo, acá está la cuestión. Ay, que vayan estos licenciados en ciencias de la puta escritura. Hay que trabajar con el texto en la mano, mancharse de tinta, ¿eh? Chao, amigos, lo hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Marto, un pulgar arriba. Ahí está, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, genial, viejo. Sigo cosechando. Y ya falta poco para terminar, ¿no? Hola, amigos, bienvenidos a Taller de Diego Copa. Hoy la tenés conmigo.
Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte. Ah, boludo, que tengo que grabar. Hola amigos, bienvenidos a. Hola amigos, bienvenidos. Bueno, vamos. Yo esto lo voy a poner.